pues yo le doy, yo le atribuyo una gran importancia a las manifestaciones organizadas por el movimiento petrista para saludar esos primeros 100 días de gobierno de Petro, que fueron en realidad manifestaciones bastante débiles. Yo he visto una cantidad de fotografías de los diferentes momentos de esas manifestaciones, sobre todo entre ciudades, en Bogotá, Medellín y Cali, y es incontrovertible que fueron manifestaciones muy poco nutridas por manifestantes. Había una gran presencia de sindicalistas, del sindicalismo tradicional, izquierdista, comunista, pero no había realmente ese caudal que se ha visto en las otras manifestaciones que han organizado algunas personas en Colombia para oponerse a ese plan de gobierno, a ese plan de lo que llaman reformas de Petro, manifestaciones que han sido enormes en las grandes capitales del país. Entonces, ese contraste entre las manifestaciones contra Petro y las manifestaciones pro Petro me parece muy importante, es una señal de que el país no está de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno nuevo y de que la contienda va a continuar y se va a ampliar cada vez más desde el punto de vista político, callejero y desde el punto de vista intelectual y político en la lucha parlamentaria y extraparlamentaria en Colombia. Eso me parece un rasgo fundamental. Pues yo justamente terminé hoy un artículo que acabo de enviar pues a mis amigos en Colombia y en otros países sobre un discurso de Petro de hace 2 días, el discurso que tuvo ante la entrega de premios del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en donde Petro hizo unas valoraciones sobre la actualidad internacional y donde habló de una especie de disminución de las fronteras que puede haber y que podría haber ahora entre el periodismo colombiano y la política profesional en Colombia. Eso es una tesis bastante rara, la que le puso allí, que la sustentó diciendo que ahora en estos momentos, en esta coyuntura de apocalipsis prácticamente climático, porque él tiene una visión terriblemente apocalíptica de ese asunto, eso exige una convergencia entre el periodismo y la política en Colombia. Eso es una tesis que vale la pena mirar en detalle y controvertir, porque eso llega a ser aceptado, significa el fin del periodismo real, es decir, del periodismo independiente en Colombia, como ha ocurrido en otros países, para no ir muy lejos, en Rusia, en donde actualmente no existe ningún medio legítimo de expresión periodística en este país, cuando habían allí periódicos que se expresaban más o menos libremente desde la época del fin del gobierno de Gorbachev y en la época de Yeltsin, y que ahora no existen ante las presiones de todo género, violentas y judiciales del régimen de Putin. Entonces, eso me parece muy grave lo que ha pasado en esa reunión, en ese discurso de Petro. Sin embargo, veo que ese discurso gustó mucho a los periodistas que estaban reunidos, porque hubo unos aplausos contundentes. Yo me pregunto cuál es el futuro del periodismo colombiano si los periodistas aceptamos esas tesis. Desde luego, hay otras cosas gravísimas que dijo Petro allí sobre la cuestión internacional, sobre la guerra en Ucrania. Petro atribuye esa guerra, el desatamiento de esa guerra, a los europeos. Dice, los europeos inventaron esta guerra, en fin, que viene después de la crisis del COVID y que viene después de la crisis de la recesión mundial. Él exagera todo esto para terminar diciendo que los europeos se han inventado ahora esta guerra, y omitiendo completamente, no hay una sola invocación de Petro en su discurso con respecto a Putin y a la responsabilidad única y central que él tiene en la guerra actual en Ucrania, con una sola palabra sobre los objetivos de Putin contra Ucrania para destruir y borrar de la faz ese país, la libertad de ese país,
y eso me parece gravísimo, porque pues Petro estaba hablando ante en una reunión muy seria y muy respetable de periodistas colombianos. No entiendo cómo puede hacer una descripción así de deliberadamente falsa de lo que está pasando en Europa y en el mundo. O sea, estamos ante una crisis la más importante y la más peligrosa de este momento en el mundo entero, y Petro toma eso como se toma unas libertades que son increíbles, que se ocurren, es decir, no es ni siquiera un análisis, es una concatenación de mentiras sobre un tema fundamental. Eso pasa allá y veo que no hay ninguna reacción. Hoy en la prensa colombiana no veo en las páginas de noticias y en las páginas editoriales no veo ningún comentario contra o a favor de ese discurso de Petro ante los premios Simón Bolívar de antier. Que, es decir, no tiene ninguna legitimidad, no hay por qué defender la Constitución y las leyes porque han sido hechas por unos oligarcas para su propio beneficio, no para el beneficio de los ciudadanos, lo que es completamente falso, porque aquí los ciudadanos de menores recursos están infinitamente mejor que hace 20, que hace 30 años. Pero entonces, si no hay que respetar las instituciones, miremos qué otra cosa dice. Dice que la gente tiene que salir masivamente a las calles, millones de ciudadanos tienen que salir a las calles, y eso es lo que va a hacer que se pueda hacer un gobierno. Es compresión de la gente en las calles, ¿no? Entonces, también quería, y un mico que le pararon, que trató de meter en la ley, era que el presidente pudiera perdonar a los que hicieran cualquier salvajada, cometieran cualquier delito en estas manifestaciones. Tercero, nos anuncia, por ejemplo, que va a gastar $1 billón. $1 billón es algo gigantesco, $1 billón es más que el presupuesto de casi la totalidad de los municipios colombianos, exceptuando tal vez... más que la totalidad, por ejemplo, el presupuesto de inversión de Boyacá, el presupuesto de inversión de acá es como 600, 700 mil millones de pesos. $1 billón es más que el presupuesto de inversión de Boyacá. Y para él nos dijo el presidente que se lo iba a gastar pagándole a delincuentes, a exdelincuentes, para que dejaran de delinquir. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unos exdelincuentes hiperpetristas con sueldo del gobierno, que cuando alguien salga a hacer una manifestación en contra del gobierno van y les van a pegar, ¿no? Ya en Bogotá, cuando fue alcalde, Petro tuvo un grupo de jóvenes como cuasi delincuentes y demás, hiperpetristas. Entonces, muy peligroso este $1 billón que se va a gastar en crear una especie como de milicias bolivarianas como el que hay en Venezuela. Otra cosa que nos ha dicho que va a hacer, que suena bonito al comienzo, que va a ser programas de salud a su hogar, que va a tener decenas de miles de personas, cientos de miles, trabajando para hacer salud preventiva, como lo que hacen con los médicos cubanos en Venezuela. Lo que pasa es que en Bogotá ya lo hizo, y la inmensa mayoría de esas personas que hacían salud a su hogar, entre comillas, no tenían, la mayoría, 80%, no tenían ninguna formación médica, ni eran médicos, ni enfermeras, ni tenían ninguna formación, eran simplemente líderes